Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo habitual, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bien, no quisiera ser apocalíptico, ni quiero serlo, y además quiero transmitir esperanza, pero hay que también transmitir verdad, y la esperanza no puede ir en contra de la verdad. Tenemos en Cantabria una situación dificilísima en el sector industrial, dificilísima. Dos grandes firmas, Global Steel Wire, antigua Nueva Montaña, con 600 trabajadores, más las empresas auxiliares, que ha parado durante unos días por los costes y por falta de pedidos. Y Ferroatlántica, que va a pedir un ERTE hasta el 2024. Mientras la clase política nacional y regional parece que vive en el mundo de Yupi, en una realidad, bueno, acompañado con los medios de comunicación. Y había que poner sobre la mesa que la subida de precios del sector energético no es de la guerra de Putin, como nos quieren hacer, es precisamente debido a los múltiples errores de los últimos 5 o 7 años de la Unión Europea, de unas normas realmente absurdas que están llevando a la industria europea a una situación muy complicada. Y esto tiene nombres y apellidos, responsabilidades de los máximos dirigentes de la Unión Europea con la colaboración de muchos países europeos. Y esta es la situación en Cantabria, de los políticos de Cantabria, me da igual a derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, pues ya lo ven en lo que están, están en otras cosas como si aquí no sucediera nada, porque la oposición parece que no existe. Y quien gobierna debiera de estar exigiendo al gobierno central pues medidas concretas y si no, amenazando con todo tipo de circunstancias. Nada de eso se produce. Es como una cuestión en la que se habla de otra cosa y vivimos en un mundo irreal. Pero aquí hay pues aproximadamente unas 800 personas entre las dos empresas, más las empresas auxiliares, que van a estar unos días en el paro. Bueno, en un caso, hasta el 2024. Vamos a ver lo que ocurre de todo ello. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que es una mala noticia que se suma a las que ya se vienen anunciando en otros órdenes, ¿no? Efectivamente, Ferroatlántica no puede sostener los costos que le representan. Ya llevaba unos meses con los hornos parados. Y la consecuencia pues es la que tiene que ser, es despedir a los trabajadores. Es un ERTE, pero vamos, es un ERTE que va a durar un año, o sea que prácticamente va a ser una situación caótica para todas esas familias. Y lo que usted dice es alarmante porque de esto no hablan los políticos, sobre todo los políticos que están en el gobierno. Yo nunca marcaría una equidistancia entre los unos y los otros, tampoco diría que todos son iguales, porque creo que la responsabilidad fundamental es de los que están gobernando. Luego están los medios de comunicación, que son responsables ante la ciudadanía. Y la oposición también tiene que salir. Bueno, pero la oposición efectivamente debe salir y de hecho estamos viendo pues algunas cosas. Lo que pasa es que hay una cosa, posiblemente la oposición salga más que lo que los medios de comunicación reflejan. Porque yo sí percibo preocupación hoy en la oposición. Se ve lo del Parlamento, sale, pero claro, el Parlamento no están ahí todos los días saliendo las noticias. Pero quiero decir que yo responsabilizo fundamentalmente al gobierno. Es quien tiene la Unión Europea. Y a la Unión Europea, bueno, es que está en el origen de todo esto. Hoy, esto que venimos nosotros comentando de que no hay líderes, eso ya se está diciendo en todo el mundo. Estamos en la mayor crisis de liderazgo mundial, porque usted mira, por ejemplo, en la Unión Europea y se encuentra con un Macron, una Merkel que salió y ahora está este nuevo presidente socialista, para cualquier lado que mire, y luego la presidenta de la comisión, que es una inutilidad. Que está siendo investigada, absoluta. Que sí. No lo dicen los médicos. Pero la señora von der Leyen está siendo investigada
por la Fiscalía de la Unión Europea por el asunto de las vacunas. No sé si ustedes, algún medio nacional, yo sí, por ejemplo, El Debate lo ha sacado, pero otros muchos no lo he visto que lo saquen. Pero luego, sobre todo, la nula sensibilidad con la situación real que se vive. Hay una situación de crisis de energías. Bueno, pues aquí tiene que haber una reacción rápida para que aquellas energías que son recursos naturales de los pueblos de España y de cada uno de los que integran la Unión Europea, es poner en marcha esas energías, posponer esa idea que se tiene de la idea de lo verde ya de manera inmediata, hacer como han hecho en Dinamarca. Han dicho, bueno, de momento vamos a posponer todos estos movimientos relacionados con el cambio climático pues para años en que eso se pueda llevar a cabo. Alemania está consumiendo carbón como locos. Entonces, ¿qué hacemos en España, donde todavía ahora se habla de un nuevo conducto de gas? Salida. Bueno, es una salida para tapar el fracaso del Midcar, pero es una salida, pero ya lo llaman un conducto verde. Carlos, ¿qué le parece todo este tema? La vida paralela de nuestros políticos. Yo voy a hacer una reflexión. La política, tal como la entendieron cuando se creó por parte de los griegos, la política era la manera de solucionar los problemas que tenía la polis, su ciudad. Era cómo organizar, cómo gobernar, en definitiva. El problema es que la política no se ha convertido en una manera de solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y la reflexión viene por aquí. En Francia, que tienen una inflación de un 5% aproximadamente, que tienen una tasa de paro por debajo, bastante por debajo del 10%, que ya recuperaron hace tiempo su crecimiento anterior a la pandemia, tienen huelgas y manifestaciones. Aquí los sindicatos, que son pura correa de transmisión de los partidos políticos, no hacen absolutamente nada. Por cierto, ya veremos cómo reaccionan si al final hay un cambio de gobierno. Pero eso ya se sabe. Pero por otro lado también vemos a una asociación empresarial que tampoco bueno. hace absolutamente nada. Aquí en Cantabria ahora mismo, el problema que usted plantea, sí. Lo lógico es que por parte tanto de trabajadores como de organizaciones empresariales sí. Hubiera una reivindicación clara, fuerte y evidente ante una situación de inoperancia por completo por parte del gobierno de Cantabria. Que por supuesto que el gobierno de Cantabria no lo puede solucionar todo, pero el gobierno de Cantabria puede hacer cosas o instigar a la solución. Por lo menos hacer frente al gobierno central. Como hacerle mínimo, frente. Como ya mínimo, sé que su capacidad de legislar en este aspecto es mínima, pero... Pero su capacidad de presión y su capacidad de plantear problemas para de plantear soluciones a problemas evidentes sí está. O sea, lo que no puede ser refugiarte en él, no es competencia mía, no hago nada. No puede, o sea, la inactividad por parte, ya digo, de la sociedad de Cantabria, en un caso tan grave y evidente de empresas importantes, importantísimas, que no dejan de ser además más que el faro de lo que se nos va y empresas a venir, motrices, de otras. Claro, no, por supuesto, es que al final hablamos de empleos directos, pero luego de empleo indirecto. O sea, es que en la economía, desgraciadamente, todo al final está conectado de una manera o de otra. Luego también creo, como don Aurelio, la oposición. Ya no seguimos, como yo recuerdo, era pequeño, pero a los inicios de la transición todos seguíamos los debates parlamentarios, los programas, que había programas parlamentarios, los seguíamos con cierta avidez. Ahora mismo en el Parlamento de Cantabria, yo que a veces sí. Sigo sus intervenciones, hay intervenciones duras por parte de la oposición y con solicitudes importantes. Lo que pasa es que no se trasladan a la ciudadanía, porque desgraciadamente la ciudadanía ha comprado esa apatía que han conseguido los políticos, en que la política ya no se ha convertido... Con los medios. Sí, con los medios. Pero es que a los medios también hay que entenderles. Los medios, al final, si no interesa... Si yo quiero vender periódico... Y si su situación económica en general... Bueno, luego que ya le tienes, depende, es decir, porque aquí hay un sistema... Vamos a ser claros y vamos a... Lo que le decía, de clientelismo... Es un sistema perverso. Es un sistema de clientelismo perverso, en el sí. que sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación... Al final, todos han entrado en ese juego. Y hablando del fondo, lo que no se habla es del fondo, ¿no? Es decir, el otro día, escuchando al señor la guerra de Putin, oiga, mire usted, el problema energético le ha creado la Comisión Europea. Pero esta semana se produce ese congreso del Partido Comunista Chino. Y Xi Jinping lanza unas declaraciones que se carga todo el proyecto climático. Y dice que no va a sacrificar el crecimiento de China por acelerar el proceso de transición energética. Y dice que cuando haya una solución, lo aplicará. Eso es lo que ha dicho. Claro, eso por sí mismo
se carga todos los intentos que realiza el globalismo, a no ser que lo que se quiera es que China produzca para el resto del mundo y el resto del mundo seamos súbditos de los chinos. Yo creo que esta es la clave. Y entonces cualquier analista político, pero eso ya lo ha visto. Es decir, esa ha sido la intervención básica de Xi Jinping al respecto. Eso ya lo habíamos comentado aquí en alguna ocasión. Todo el sistema estaba basado en una energía barata que suministraba entre ellos Rusia, una producción muy barata que suministraba China y Europa, o el mundo, lo que llamamos el mundo occidental, pues bueno, que inventaba I+D+I, y bueno, y vivíamos en un entorno idílico. Para mantener ese entorno idílico también había que poner normas que dificultaran la implantación de industrias en Europa o en el mundo occidental. Entonces vamos a poner dificultades para que toda esa producción se vaya a países, que, bueno, fundamentalmente China, pero ahí está también el caso de la India o de los asiáticos. Bien, es lo que desgraciadamente se ha visto ahora con la guerra. Al final, lo que le hace la riqueza que tiene China o que ha llegado a tener Rusia, quien la ha generado ha sido Europa con este sistema. Claro. Le hemos dado nosotros las armas para que luego se pongan armas, y cuando me refiero no me refiero única y exclusivamente a las armas militares, les hemos dado las armas para que luego se pongan y se enfrenten a nosotros. Desgraciadamente, los culpables somos nosotros. Sin ningún tipo de duda. Estamos en el momento. Porque Putin sigue siendo el mismo que era hace, con el que iban a cazar, y que era el magnífico Putin. Pero Putin ya se ha sabido lo que es. Es que es toda una manipulación. Lo que pasa es que la evolución de cada una de estas grandes potencias responde a un proyecto que tienen esas mismas potencias. Claro. Quiero decir que China no es casual. Claro. No es que casualmente pues nosotros hayamos decidido comprar todo. Era un proyecto que tenía. Ellos hacen sus ofertas. Ellos han vendido su producto al resto del mundo. Han visto que era más fácil traerlo que fabricarlo. Y han abandonado totalmente toda política interior de poder satisfacer las necesidades del pueblo con los propios recursos, aunque esto resultase a unos costos más elevados, porque eso, a fin de cuentas, redunda en beneficio también. Eso es lo que eleva el nivel de vida de la gente. No importa que aquí producir leche pueda ser más caro que producirlo en Francia, pero mejorará el nivel de vida de los agricultores, que harán un consumo y que mejorará todo su entorno, ¿no? O sea, que es un error eso de decir voy a comprar esto porque es lo más barato, en detrimento de abandonar nuestra industria y que nosotros nos quedemos sin recursos, que ante situaciones como la que se está planteando ahora con la energía, o con los chips, o con todas estas cosas, no tenemos salida. ¿Cómo se resuelven? Pues se resuelven mediante crisis. O sea, las crisis es lo que hacen. Yo diría que revolucionan de alguna manera las mentes de quienes dirigen y la situación real que se genera por esas deficiencias, y se decide cambiar las políticas. ¿Qué se piensa ahora? Pues habrá que hacer fábricas de chips en Europa. Habrá que aumentar la producción de leche. Cambiarán los criterios con respecto a las energías. Empezarán a mentalizarse un poco de que las energías verdes están muy bien, pero hemos sobrevivido a esas otras energías y parece ser que tampoco inciden tanto en el cambio climático, ¿no? A la vista de lo que está sucediendo. Por tanto, las crisis son necesarias. Lo que pasa es que las crisis es como las enfermedades, ¿no? Si no son tratadas por un buen médico, como debe ser tratada, con los fármacos que debe tratarse y todo esto, pues sucede lo que está sucediendo en España y en Europa, que las crisis se pretenden que se resuelvan por sí mismas y ellos están por ahí, pues, al son que tocan. Problema: liderazgo político, pero también proliferación de políticos absolutamente inútiles que solo buscan sus medios para resolver su vida. Lo tenemos ahora en el gobierno de España. ¿Por qué, ante las discrepancias que hay tan escandalosas en el gobierno, por ejemplo, ahora están perdidos como si esto fuera vital para el mundo con la ley trans, unos que sí, otros que no?
pero ahí siguen. Ninguno abandona el pesebre, ¿no? Entonces, esa es la situación. Hay una crisis de liderazgo, hay una crisis política, y en este momento no tenemos políticos capaces de resolver los problemas que presentan cada uno de los países europeos. Inmediatamente tiene la palabra don Carlos, pero para apuntar un asunto de todo este tema energético, porque yo creo que es la clave de todo este asunto, que es un tema especulativo, mentiroso, para beneficio. Ustedes saben que han estado en los últimos meses hablando del tema del gas. Bien, ¿quién está sirviendo el gas? Putin, y luego Estados Unidos. Decenas de barcos están con producto de gas, con GNL, a la capa, frente a las costas de Europa, en concreto 35 buques, porque no pueden descargar, debido a que no hay capacidad para recibir todo el gas que hay acumulado. Entonces, hace 20 días, un mes, estos políticos mentirosos de la Unión Europea nos estaban diciendo, igual no tenemos gas, igual. Evidentemente no va a haber gas porque no vamos a poder pagar, igual. Pero se está vendiendo este gas de que viene de Estados Unidos, pues un 40, un 50% más caro, por cierto, del fracking. Procedente del fracking. Es decir, es todo una gran mentira que se está viendo, que solo hace falta analizarlo y que la sociedad no ve por un motivo principal, porque los medios de comunicación en general, lo digo todos, son copartícipes de la gran mentira. Perdone, don Carlos, que tenía usted la palabra. No, yo solo iba a hacer un apunte, y es que en Europa hemos lavado la imagen de regímenes totalitarios. Es algo histórico y de historia reciente, podemos poner cientos de ejemplos. Regímenes totalitarios, cuando se encuentran ante situaciones de problemas importantes o de crisis de liderazgo del dictador de turno, generalmente lo que terminan haciendo es buscando siempre enemigos en el exterior, que es lo que ha hecho Putin y lo que posiblemente terminen haciendo los chinos. Y está haciendo la Unión Europea, otro pues enemigo. Pero nosotros, precisamente, es la Unión Europea la que hemos lavado la imagen de esos regímenes totalitarios y les hemos estado, como digo, les hemos estado alimentando y haciendo crecer. O sea, la falta de visión, ya desde el punto de vista, desde el más mínimo sentido común, ha sido y es evidente. Estamos a tiempo de corregirlo. Nos va a costar, por supuesto que sí. Decía usted bien lo del tema del gas y lo hemos comentado aquí muchas veces. Al final, 35 buques, son muchos cientos de toneladas, ¿eh? Vamos a ver, en todas a la capa, esperando para, porque no dan abasto, claro, recoger en los puntos donde tienen que descargar. Hasta en las situaciones más complejas y difíciles siempre hay gente que hace dinero y hace negocio. Y está claro que esta situación, en este caso, a algunas compañías norteamericanas les está viniendo francamente bien, sobre todo a las energéticas y a la que dice usted, a los generadores de gas vía fracking. Por eso aquí también dijimos en su momento que no iba a haber un problema en principio de desabastecimiento, lo que tendría que haber es un cambio y un acoplamiento, una nueva situación, cambiar el gas a uno más caro y buscar las fórmulas para que ese gas llegara. El problema es que seguimos sin solucionar el problema de fondo energético en Europa porque seguimos dependiendo de la energía que nos satisface en otro. Vamos con un tema de presupuestos y un poco más allá, ¿no? La presidencia. Quería quedar con ese tema. Quería hacer una cosa, es con el tema del gas. Decían que no iba a haber gas y ahora resulta que lo tenemos acumulado ahí en los puertos, ¿no? Porque no lo pueden descargar, no hay capacidad para los tanques. Hay una producción de gas en el mundo y es un flujo constante y permanente. Si baja el consumo, eso se acumula. Si esto pasa como es la ley del mercado. Y si se acumula, bajan los precios. Esto va a pasar con la alimentación. Pasaremos y pasará a pesar de los políticos, que son los que yo creo que de alguna manera pervierten todo el sistema con sus intervenciones siempre interesadas y además equivocadas de cara a los intereses de la gente, ¿no? Pero pasará con la alimentación. Las cosas volverán a su precio porque el consumo va a bajar, puesto que la gente ya no tiene medios para poder consumir todo eso. Y esto es algo constante. Si esto usted se fija en determinados productos que de pronto subían una barbaridad, esos productos se dejaban de consumir.
consumir y luego eran los productos más baratos del mercado. Pasará con el gas a pesar de las intervenciones políticas, pasará con la alimentación y pasará. Lo que pasa es que si la acción política no es eficaz, todo eso, si se deja exclusivamente al mercado, pues funciona de una manera más lenta y mientras tanto sufre mucha gente y mucha gente se queda en el camino y las colas de hambre siguen aumentando. Según los ingenieros de minas y los especialistas, España tiene gas para 50 años. A mí me parece que es criminal, teniendo eso en nuestro territorio, tener a la gente pasando necesidad y a la industria desapareciendo. Es criminal. ¿Y de quién depende eso, don Gervasio? No, eso depende del gobierno. Del gobierno. Y es criminal a lo que vamos. Hacer unos presupuestos y salto en los que dice la presidenta de la red que, bueno, que es que las cuentas públicas no son realistas. Y yo me pregunto que habría que hacer una ley para pedir responsabilidades a aquellos políticos que mienten a sabiendas, no que se equivocan, nos equivocamos todos, hacen presupuestos falsos y que van en perjuicio de las nuevas generaciones. Habría que inhabilitarles automáticamente para la vida política y pedirles responsabilidades, incluso penales, porque por otras cosas se piden responsabilidades. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? Es corrupción, y entramos en un tema moral, mentir a sabiendas. ¿O solo es corrupción meter la mano en la caja? No. Mentir a sabiendas que se hace un daño a lo general es corrupción. Claro, entonces vamos a empezar a centrar las cosas, porque yo creo que uno de los problemas que hay en España es que no se entra en el fondo de los problemas, don Carlos. El tema de los presupuestos y el tema de que poníamos al anterior, es decir, tenemos gas, pero no nos lo dejan explotar. Tenemos carbón, pero no nos lo dejan explotar. Ah, pero mientras tenemos que pasar hambre. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es inconcebible, don Carlos. Porque lo que comentaba al principio, la política debería de ser un instrumento de solucionar problemas. El problema es que la política se ha convertido en un fin en sí mismo, en el objetivo de ciertas personas, ciertos grupos que viven por y para la política. Y entonces lo que hacemos es generar constantemente conflictos inexistentes que mueven simplemente porque además lo que hemos estado haciendo durante todos estos años es mover no la conciencia, la razón de las personas, sino simplemente los sentimientos. La política se está convirtiendo en algo puramente de sentimientos, sentimientos que son fácilmente manipulables porque la razón y el sentido común son más difíciles de manipular y de tergiversar, pero el sentimiento es algo irracional de por sí mismo. Y la política se está convirtiendo en algo de sentimientos y para eso hay que generar conflictos sentimentales. Hablaba antes don Aurelio de la ley trans y todas estas cuestiones. Por supuesto que hay problemas relacionados con la transexualidad a los que hay que dar respuesta y una respuesta clara y concisa y hay dramas detrás de eso. Pero no lo podemos generar. Al final lo que hemos hecho es generar un problema inexistente, general, global, que lo único que hace es mover eso, sentimientos. Los propios presupuestos, ¿qué se convierten? Los presupuestos ya no tienen ningún tipo de credibilidad. Es una cuestión sentimental, que sirven como pura propaganda pues para mover sentimientos, generar debates insignificantes y estériles, que lo único que sirven es para avivar el debate político, pero no para solucionar los problemas de la sociedad. Don Aurelio, ¿es corrupción hacer unos presupuestos que se saben que no se pueden cumplir, que son falsos? ¿Es corrupción teniendo gas no dejar explotarlo? Es una pregunta. Yo creo que es una pregunta éticamente que uno se puede hacer. Sí, claro que es corrupción hacer unos presupuestos que se sabe que no se van a cumplir por ninguna parte, ¿no? Absolutamente voluntaristas, inventados, es una ficción auténtica lo de los presupuestos. Es una ficción. Efectivamente, la no utilización de los recursos para el bienestar de la gente, pueden ser el gas, puede ser la utilización correcta de los montes, esa España vaciada que se está dejando ahí, todo eso es tremendo, pero todo esto tiene una base y es la falta absoluta de respeto al ciudadano por parte de los políticos. Ciudadanos, políticos que se han instalado en el cinismo y en la mentira y que solo se limitan a promesas que nunca cumplen, porque
estamos llenos de promesas desde primeros de año. Si analizamos, por ejemplo, la propia situación de Cantabria, es que seguimos con las promesas eternas del ave, de la pasiega, en fin, seguimos, y todos los problemas siguen ahí, vigentes, y seguimos con las promesas y vendiendo los pájaros volando, ¿no? Este es el problema, es la falta de respeto al ciudadano. Quizás el ciudadano no se hace respetar, esa es otra de las razones, y la falta también de respeto por parte de los medios de comunicación, que debieran ser, pues yo creo que mucho más consecuentes con la crítica al político, que es la obligación del medio de comunicación. No es alabar ya aquellas funciones que van con el propio cargo, sino hacer crítica de todo aquello que incumplen o que hacen mal, ¿no? Don Carlos. Yo iba a hacer un apunte. ¿Y una administración pública acomodada, malcriada como un niño, que no respeta al ciudadano y que no está para solucionar los problemas de su ciudadano, sino para casi vivir a costa del ciudadano? Una administración con la que tampoco, porque decimos, bueno, hablamos de los políticos, pero esos funcionarios, me da lo mismo del nivel que sea, que con el más mínimo respeto no se preocupan de tener una productividad mínima, no hay nadie que se preocupe porque la administración funcione, y solamente al final queda el albur de aquellos que los hay, buenos profesionales con responsabilidad, que sacan más o menos el trabajo adelante. Esa responsabilidad no es solamente de los políticos, es también una crisis de valores, lo hemos comentado aquí, y una inoperancia por parte de la sociedad en su conjunto. Comentaba ya al principio, sindicatos que al final viven acomodados por el dinero público, asociaciones empresariales, pero una sociedad también que está totalmente adormecida y que cada día más vive o pretende vivir de la yudica. De la mentira. Vive a gusto en la mentira. Sí. Porque en el fondo sí se produce un aspecto sociológico. Entonces, allá para una tesis, es que no nos queremos enfrentar a la realidad. Porque es una sociedad muy débil, muy débil. Muy débil, sí, muy débil, que no quiere, tiene miedo a conocer la verdad, y a veces la vida es muy dura. La vida es dura y tiene momentos buenos y momentos malos. Cuando los países afrontan eso con medidas y diciendo la verdad, se sale. Si no, lo que se hace es, pues, lo que está sucediendo, languideciendo. Y la Unión Europea, ahora tenemos, vamos a dedicar un día un tema al tema, al grave asunto de las vacunas, de todas las mentiras. A mí me alegra personalmente haber estado en lo cierto en tantas y tantas cosas, porque creo que estaba bien asesorado, no porque soy inteligente, asesorado por un extraordinario científico nacional, que cualquier día diré su nombre. Pero de eso hablaremos otro día. Cuando quiera. Hablaremos otro día, porque vamos a intentar que sea muy, muy didáctico. Y el problema es general. Estamos viviendo en la mentira, la aceptamos como animal de compañía. Los políticos, yo creo que de 10 palabras, 7, 8 son palabras que no son verdad, y esto se está convirtiendo en un problema. Don Carlos, pues muchísimas gracias, don Carlos, y don Aurelio, muchísimas gracias. Yo creo que interesante el programa de hoy. Que tengan una feliz semana. Paz y bien. We'll be right back.